Algunos datos que, por supuesto, siempre vamos a tener en nuestro corazón cuando hablamos del zoológico. Antes que nada, ¿dónde está ubicado? Acá nos estamos adentrando en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la Avenida Libertador, Avenida Sarmiento, Avenida Las Heras y República de la India. Es la circunferencia justamente que rodea al zoológico. Y acá tenemos algunos animales. Desde el león, que está en esta zona, hasta las elefantas, nos aclaraban, como también ahí nos vamos a mover hacia otro sector del zoológico y nos vamos a encontrar con la jirafa nada más y nada menos en un terreno de muchas hectáreas y también si nos seguimos moviendo en este mapa los monos, allí por ejemplo está la orangutana Sandra que tanto dio que hablar en el último tiempo, pero Vamos a las cifras, 141 años lleva entonces este zoológico funcionando, hay 1500 animales y adentro de este zoológico hay también 52 edificios históricos, ¿sí? Pero algunos datos más, 18 hectáreas, 188 empleados y atención con este dato, lo decíamos recién, son 15 las líneas de colectivo que en este momento están pasando por los alrededores del zoo porteño. La muerte de animales ha sido parte de la gran polémica, sí, que no es solo de Argentina, sino de todo el mundo, pero hubo más hechos. Sí, no es solo porteña también aclaramos y sino también nacional. Arrancamos por las polémicas y las muertes detrás del zoológico porteño. En la Navidad del año 2012 murió un oso polar por hipertemia y estrés. Este es el dato importante, Navidad, ¿sí? Dicen los especialistas que los petardos y los ruidos propios de la Navidad han llevado al estrés justamente de este oso polar. Avanzamos en el tiempo, nos vamos ahora hacia agosto de 2015, donde también han muerto dos lobos marinos. Nos decían también que esto puede tener que ver con la intensa actividad que tuvieron esos lobos marinos después de las vacaciones de invierno. En octubre de 2015 murió una jirafa de 13 días de vida, algunos recordarán, subimos mucho los medios que fuimos a cubrir el nacimiento de esa jirafa, que 13 días después, lamentablemente, muere adentro de este predio. Y un último dato, en noviembre de 2015 se escaparon dos maras patagónicas y una justamente que salió corriendo por la avenida Sarmiento, terminó atropellada y también falleció.